Buenos días, mi gente. Buenas, Fishing Lover. Ya estoy viendo. Estamos en el centro de Alcántara. Hemos salido navegando porque hacía muchísimo aire por allí. Ahora aquí estamos un poquito mejor. Estamos en plena borrasca. Somos unos valientes. Pero claro, el Capi y yo nos juntamos cada 15 días y no podemos perder la oportunidad. Aunque hoy estamos un poco locos. Hoy venimos a intentarlo. No, venimos a hacerlo. Hoy venimos a hacerlo. Más frío que en diciembre y enero. 6 grados, tío. 6 grados, ahora mismo. Un aire y se va a poner a llover en... A ver, daban agua hoy. Y cuando se día, ¿no? ponga a llover, no va a dejar todo el día. Eso es. He escuchado al Capi. El Capi conoce bien el tiempo, es un brasero. Así que vamos a aprovechar. Estamos aquí en el pleno centro, ¿veis? Vamos a desayunar. No hay nadie aquí en Alcántara. Estamos solos, estamos locos. Y vamos a intentar disfrutar los dos juntos. Lo importante, te digo, como cada 15 días nos juntamos, hoy no podemos hacer un file. Y bueno, está el Capi ahí con el desayuno y a ver si suerte empezamos cogiendo peces, pero visto duro la cosa, niño, vamos al lío. Te está afectando a ti. ¿Dónde ha lanzado? Yo recto. Toro, Capi, toro. ¿Cómo tira? Qué bonito es, qué bonito. ¿Chacadera? Hombre, cabrón. Chacadera, pero. No lo pierdo. Porque es esta caña, si no lo. ¡Un torolo de las anchilos! ¿Cómo me ha picado? ¿Cómo lo he sentido? Bueno, no pasa nada. Mira qué bonito es. Está más caído de lo normal, por eso no. Estamos hablando antes, ¿no? Gente, un torolo, mañanero, abajino. El Tesa. Cosa que fallo, ¿ves? Lo reconozco. Capi, no lances, que estamos aquí saboreando el pez. No lances, ponte aquí conmigo, con tu hermanito. Hacemos un vídeo para la gente que vea el torito. Mira qué bonito. Es anchito, ¿eh? Es como te gustan a ti, los anchinos. ¿Eh? Los fuertes. Hoy puede ser un gran día, ¿eh? Hoy, cuidado. Hoy una gran noche también. Venga, gente, vamos a hacer una suelta y vamos a seguir disfrutando de este pedazo de pez. Mira qué bonito. Madre, qué bonito. Qué bonito, niño. Buah. Bueno, gente, primer toro mañanero. Los sitios de Capi. Hemos empezado pronto, desayunado pronto, lo hemos hecho bien. Mira qué bonito. Está fuerte, mira cómo se levanta. Este es cristiano, ¿eh? Mira qué bonito. Estos peces son preciosos. Para los que no conozcáis los toritos alcantareños, os invitamos a que vengáis un día a Alcántara, que vaya a pasarlo muy bien. Venga, vamos a la suelta, niño. Si pican, no lo pasáis tan bien. Sí, Capi, si no te pregunten a ti dónde están, que tú los localizas. Venga, gente, vamos a la suelta. Capi, no te vayas a lesionarme. Mira qué bonito es. Recordad siempre, gente, que esto es lo más bonito de la pesca, la suelta. Mira qué bonito. Vámonos, campeón. Venga, vamos a seguir, que hoy pinta la cosa buena. Vamos, Capi. Bueno, gente, pues hemos parado aquí a tomarnos aquí un tentempié, como podéis ver. Hemos tenido suerte, nos ha salido un poquito el sol porque hay un ratito que hemos estado a recios de frío, aunque bueno, con los trajes hard estamos bien equipados. Capi, estamos a gustito ahora, ¿eh? Pero lo que es los peces no se les ven, ¿eh? Yo he visto el tuyo. Capi ha visto el mío, dice. Nada, pues acompé un poco temprano. Que nos ha sonado un poco raro, incluso porque la última vez fue la última hora. Bueno, hemos hecho un panocito, no que nos llueve, que lo importante, y bueno, vamos a reponer cuerdas y ahora seguiremos dándole. Estamos muy rápido. Ya he visto Capi, pocas palabras. Están leyendo de pienso. La gente ya va al lío. Madre mía. Qué frío las manos, ¿eh? ¡Te vas a congelar! ¡Hostia, arañito en el barco, tío!
mal, tío. ¡Madre mía! ¡Buen viaje! ¡Vamos a pescar! ¡Están activos, venga! ¡Ah! ¡Se soltó! ¡Madre mía! ¡Qué granizos, Capi! ¡Mira qué granizo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, mi Capi! Me voy a pegar para aquí. No, ahora sí, Capi. Capi. Capi, 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 Capi. Bla, 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 bla. Bla, Capi, 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 que toro. Capi, que toro, Capi, que toro. Hermanito. Ah, un toril, un toril, un toril, un toril. Un toril muy bonito, un toril muy bonito. Un, mira que es bonito. Te he visto lento. Es que no te voy a coger la sacadera para eso. Ya, pero. No, no, está, está carpeado, está negro. Está chiviriti. Mira. ¿Qué miro? El árbol. ¿Qué pasa? Chiviriti. Dame, dame la esa tenaza. Gente, te estoy viendo un día muy duro. Granizo, lluvia. Y con el Capi, mira qué torito. No es lo esperado, vamos a seguir, pero seguro que sacamos el toro, gente. Vamos con la suelta, venga. Capi, vamos con la suelta, hermano. Aquí en la zoya. Vámonos. Chiquitín. China, bueno, Fishing Lover, ya habéis visto. Un día duro, pero mira ahora, sol. Ha pasado, bueno, bueno, ha pasado toda la movidera. Bueno, va para allá. Ha pasado toda la movidera. Va para allá. Capi, mira, Capi. Capi, mira, tiene el iglú. Tiene el iglú ahí. Capi, señala a esta gente lo que has traído para comer hoy. Venga. Pirulillas de toro bravío. Mamá. Pirulilla del Capi. Vamos a ver si somos capaces de cerner el hornillo. A ver si funciona. Con el aire este que tenemos. A ver, Capi, dale ahí mecha. Tira. Chispea ya. Tú verás, tú. Esto ya chispea. Bueno, Capi, llevas un bolo, ¿no? ¿Te vas a desquitar tan tarde? No, me voy a comer unas salchichas ahora y los peces que piquen, si no me da igual. Venga. Al pavo. Vamos. Mueve un poquito el tema, muévelo un poquito. Muévelo que. Vamos, que, vamos. Que el mejunje se haga. Me pone aquí salchicha. Sí. A ver si me está gente aquí, pues. Lo mismo cenamos aquí esta noche y todo. Bueno, gente, ya habéis visto, un día muy duro, un día granizo, aire, lluvia, sol. Esto es de locos, hoy Alcántara. La borrasca, niño, la borrasca la tenemos encima, ¿no, Capi? Bueno, va para allá. Va para allá, ¿no? Bueno, vamos a dejar, Capi, que haga bien el mejunje, como veis ahí. Va para donde la ve. Hoy, pirulillas con el Capi. Venga, seguimos. Bueno, Fishing Lover, hacemos las pillas del cochecito porque se ponen los días complicados para sacar el barco. Ya habéis visto, la realidad de la pesca. Dos peces y poco más, mucho sufrimiento, miles de lances, pero como siempre lo importante es divertirse, lo hemos conseguido. Capi y yo siempre tenemos esa faceta de pasárnoslo de lujo y marchamos. Ya vendrán tiempos mejores, Capi, vendrán peces mayores, hombre, más cantidad, ¿no? Como vengan tiempos peores, no sé qué vamos a hacer. Tendrán que venir mejores. Sí, ya que tenés fe, hermanito, ya que tenés fe. Son días duros, son días complicados. La borrasca que hemos tenido, ¿la has visto? Lluvia, sol, aire, granizo. Granizo, no hay una granizada como quiera. Una granizada impresionante. Así que, bueno, más no se puede pedir. Los peces no están porque hemos batallado las orillas y no hemos conseguido con ellos. La realidad de la pesca, Fishing Lover. Nos marchamos y pronto volveremos con más vídeos, con más Capi y con más sorpresitas. Venga, mi gente, Capi, Fishing Lover para Peña, ¿no?
físico. Eso es.